Xel-Há es una gran caleta natural, tiene frente al litoral, era un gran puerto maya. Y siempre en los puertos pues ha habido señales. Los mayas utilizaban grandes fogatas en ambos lados de la caleta. Y pues en como cualquier parte del mundo en donde están los puertos, en donde están los lugares, las entradas o inclusive las rocas en el mar, pues se ponen señales, se ponen faros para señalar una entrada. Entonces, en forma natural, Xel-Há ya tiene un pequeño faro, pero nosotros queremos acentuarlo. Estamos aprovechando el lugar, aprovechando la geografía del sitio para poner en la bocana un gran faro. Un faro de más de 30 metros de altura y que va a tener una gran escalera de caracol para subirlo. O sea, van a ser muchos escalones para subir este faro. Y va a ser un lugar bellísimo porque por su altura se va a poder observar el mar, la ubicación de Xel-Há con respecto al mar, y a la vez van a poder observar toda la caleta, que desde abajo, nadándola, pues nadie sabe ni su forma, ni qué tan grandiosa está. Entonces estamos haciendo un gran faro. El principio de todos nuestros productos es nuestra imaginación. Coincidentalmente, no sé si ustedes se han fijado que la mayoría de los faros por fuera están pintados como un caramelo, con una raya, como una espiral, que generalmente son un color rojo, blanco, rojo, blanco. Entonces nosotros estamos aprovechando en el diseño para poner en el exterior de todo el basamento una resbaladilla, que más bien son cuatro resbaladillas, dos de color azul y dos de color blanco, que comienzan a bajar en forma circular, formando esta espiral de caramelo que tienen todos los faros. Entonces es la escalera de bajada.